El Señor esté con ustedes. El Señor esté contigo. Que el Señor te bendiga. Parece que el hambre en Israel finalmente ha terminado. No todo el mundo se ha recuperado, vos. Mucha gente ha venido a cosechar nuestras espigas este año. Dios nos bendijo con más cebada de la que necesitamos. Debemos compartir esa bendición, ¿no? Sí. Y el trigo está casi maduro. Vamos a estar cosechando muy pronto también. Natán, ¿quién es esa joven que veo allá? Ah, es la joven moabita que volvió con Noemí. Creo que su nombre es Ruth. Así que esa es Ruth. Natán, déjala recoger grano entre las gavillas. Arranca algunas espigas de cebada de los manojos y suéltalos a propósito para ella. Y asegúrate de que los hombres no la molesten. Pero hay docenas de espigadoras allá afuera. ¿Qué tiene ella de especial? Haz lo que te pedí y no la maltraten. Su vida ha sido bastante difícil. Snorkel listo, bronceador listo, calcetines limpios por lo menos dos pares, listos. Va a hacer calor en el agua esta semana, así que verde o azul. Ah, tal vez los dos. ¡Ah! ¡Es tu tía abuela! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuidado con la maleta! ¡Wow! Soy solo yo. Pensamos que eras Isabel, la tía abuela de Luis. ¿La señora que está allá abajo? Sí, créeme, ella está medio loca. Sí, cree que soy un refrigerador. Sí, qué locura. Lo que pasa es que estoy trabajando en una forma de mantenerlos frescos en el agua este fin de semana. Prueba un cono glaciar tuercalicioso disponible en 73 sabores diferentes. Y espera a ver lo que puedo hacer a alta velocidad. ¡Refrigerador! Perdona, tía Isabel. Fue un accidente. Tuercas es inofensivo. ¡Oh! Ven aquí, cielo. Nos vemos este fin de semana, Luisito. Y no traigas a la máquina de helados. Mamá, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, tu tía necesita ayuda con pintura y el jardín y necesita un chico fuerte que la ayude. Mamá, pero me voy al lago con la familia de Anita. ¿Eso era este fin de semana? Ay, Luis, lo siento, se me olvidó. Mamá, ella cree que voy a ir a su casa. No pueden ayudarla tú y papá. Lo siento, Luis, realmente me confundí con las fechas. No vamos a hacerte ir. ¿Eh? La decisión depende de ti. No voy a pasar el fin de semana haciendo trabajos forzados para mi tía abuela. ¡Superlibro! ¡Oh! Y yo perdí medio día picando hielo para tus conos de nieve. Estoy llevándolos a conocer a una mujer que dejó todo para mostrar bondad a su familia. ¡Rápido, escóndanse! Tuer, una lectura de dónde estamos. Según mis geosensores, hemos llegado a las afueras de Belén en el siglo XII antes de Cristo. Natán, estoy buscando a la mujer moabita, Ruth. Ya no está con las otras espigadoras. Voy a preguntar por ella. Tuer, ¿qué son estas espigadoras de las que habla?
Mi escaneo de archivos indica que espigadoras son personas pobres que recogen las cosechas sobrantes del campo de un agricultor cuando los segadores han terminado. ¿Recogen? A mí me suena un poco como a robar. ¡Luis! ¡No tan fuerte! Bueno, yo digo que encontremos algún lugar a donde ir porque son las vacaciones de verano y no las pasaré arrancando mala hierba o lo que sea con esta gente pobre. ¡Luis! Yo no quise decir eso. Somos pobres, pero trabajamos duro para alimentar a nuestras familias. Soy Ruth. Vengan, pueden espigar con nosotros. ¿Ruth? Ella es la que el jefe está buscando. ¿Eh? ¿Ves? Te lo dije. Definitivamente va a estar molesto con ella por robar su grano. Espera y verás. ¿Por qué tienes que hacer esto? Noemí. ¿Quién es Noemí? Noemí tenía dos hijos. Yo me casé con uno. Ofra se casó con el otro. Luego ambos hijos murieron. Así que Noemí, cuyo marido había muerto años antes, no tenía nadie que cuidara de ella y decidió regresar a casa de su familia en Belén. Mi cuñada y yo queríamos venir con ella, pero no se tuvo. ¿No quieren volver a casa de sus propias madres? Que el Señor le dé a cada una otro esposo y un hogar propio. Mi cuñada volvió a casa, pero yo me quedé con Noemí. A donde tú vayas, yo te seguiré. Donde quiera que vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando me casé con el hijo de Noemí, ella se convirtió en mi familia. Y a donde ella va, yo voy. Sí, las familias cuidan uno del otro. Parece que el jefe ha encontrado a Ruth. Pensará que le ayudamos a robar su cebada. Mi señor. Cuando recojas grano, no vayas a ningún otro campo. Sigue de cerca a las mujeres jóvenes que trabajan aquí. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Solo soy una extranjera. Sí, lo sé. Pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu marido. Supe que has dejado a tu padre y a tu madre para vivir aquí entre completos extraños. Oro que el Señor, Dios de Israel, te recompense por lo que has hecho. Tú me has consolado al hablarme con tanta bondad. Es hora del almuerzo. Ven, sírvete algo de comida. El hombre con el que trabajé hoy se llama Vos. ¿Vos? Es uno de nuestros parientes más cercanos. Él se encargó de nosotros todo el día. Fue bueno, amable y generoso. ¿Generoso? Si fuera generoso, estaríamos trayendo a casa comida real, no solo ingredientes. Es más, Vos me dijo que volviera y me quedara en su campo hasta que termine la cosecha. Bien. Haz lo que te dijo, hija mía. Estarás segura con él. Dios tiene un plan para el futuro de Ruth. Ya hace demasiado calor aquí afuera para trabajar tan duro. Todo ese aire que sale de tu boca no ayuda. Tal vez quieran refrescarse con uno de mis famosos conos de helado tuercaliciosos. Oigan ustedes, ¿qué están haciendo aquí con las mujeres? Vengan aquí abajo. ¿Qué quieren? Él es del tamaño adecuado. ¡Vamos! ¿El tamaño adecuado para qué? ¡Oye, bájame! Con esos dos a cargo, tal vez finalmente logre terminar una tarea. ¡Voy a vigilarlo! Gracias por tu ayuda, Anita. De nada. Tú y Noemí han sido muy amables al dejar que nos quedemos con ustedes. Ayudar a espigar es lo menos que podemos hacer. Querer otro helado, por favor. ¡Aquí tienes! Gracias.
has estado haciendo todo este tiempo? ¡Paseándote en este! Trillo, es una antigua herramienta que se usa para separar el grano de la cáscara. Relájate, Anita. Solo hago lo que me dijeron que hiciera. Lo que no haces es ayudar. Oye, Anita, ya sé. ¿Te gustaría un cono helado tuercalicioso? Ni siquiera lo ves, ¿verdad, Luis? ¿Ver qué? Lo duro que trabaja Ruth. Lo comprometida que está con su familia. Ella dejó todo cuando vino aquí para que Noemí no estuviera sola. Están siendo amables con nosotros y tú no ayudas en nada. Ay, Anita. Es igual que con tu tía Isabel. Siempre es Luis Pérez primero. ¡Ay, a veces eres tan egoísta! ¡Oye! Tuercas, ¿soy egoísta? Le ofrecimos un cono helado. Sí, y mira cómo me paga. No soy egoísta. ¿O sí? Mañana es el último día de la cosecha. Sí, y fue especialmente bueno que vos te haya dejado espigar durante toda la temporada. Ruth, es hora de que yo te encuentre un esposo que te dé un hogar y cuide de ti. ¿Un esposo? ¿Un esposo? ¿Un esposo? Esta noche, vos estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después, baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Él dormirá ahí para proteger sus cosechas de los ladrones. Fíjate bien dónde se acuesta. Después ve y le destapas los pies. Quédate ahí y vos te dirá qué hacer. ¡Anita! ¡Mira! Parece que Ruth ha encontrado a vos. Sí, y parece que encontré el lugar perfecto para dormir un momento. Despiértenme si pasa algo interesante. ¿Quién eres? Soy tu sierva, Ruth. Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que eres un pariente cercano. ¿Qué está haciendo? Ruth está siguiendo una antigua costumbre israelita. Cuando un hombre quiere casarse con una mujer, la cubre con su manto para reclamarla como su esposa. ¿Le está proponiendo matrimonio? Eso parece. Que el Señor te bendiga. Esto muestra cuán leal eres a tu familia. Podías haber buscado un hombre más joven, pero no lo hiciste. Es cierto que yo soy uno de los parientes que se supone debe cuidar de ti. Pero hay uno más cercano que yo. Quédate aquí hasta la mañana. Entonces voy a averiguar si tu otro pariente está dispuesto a cuidar de ti. ¿Ah? ¿Él no se va a casar con ella? Pero él dijo que debe cuidar de ella. Si él no está dispuesto a hacerlo, te prometo por el Dios viviente que lo haré yo mismo. Ahora duerme aquí hasta que amanezca. Eso no era lo que esperaba que sucediera. ¿Y tú, Luis? Bueno,
Vos está siguiendo las costumbres. Si el otro pariente de Ruth se hace cargo de ella, entonces... Entonces Vos no podrá casarse con Ruth. Y después de todo lo que ha hecho por ella. Y lo mucho que la ha cuidado. ¡Anita! ¡Despierta! ¡Ruth ya se va! ¡Luis! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! Está bien, está bien. Estoy justo detrás de ti. ¡Ruth! ¿Entonces qué pasó? ¿Te vas a casar con él? No, lo sé todavía. Solo sé paciente, hija mía, hasta ver qué sucede. Este hombre no descansará hasta resolver este asunto hoy mismo. ¡Detente! Nathan, tendrás que cuidar de los campos hoy. Tengo un asunto urgente en la ciudad. Sí, mi señor. ¿Qué está pasando? Vos convocó a los ancianos, pero nadie sabe por qué. Noemí ha regresado de Moab y está vendiendo la tierra que perteneció a su esposo. Tú eres su pariente más cercano y tienes el derecho de comprar la propiedad. Si quieres, la puedes comprar ahora. Yo la compraré. ¡No! Ahora, si compras la tierra de Noemí, también debes casarte con su nuera, Ruth. Entonces no puedo comprar la tierra porque tengo mi propia familia. Puedes comprarla tú. Ustedes son testigos de que yo he comprado la propiedad del esposo de Noemí y que he aceptado casarme con Ruth, la moabita. ¿Qué es eso? Eso, querida, es la fiesta de boda de Ruth. Vaya, ¿quiénes son estas personas? Son trabajadores y gente del pueblo y amigos que aman a Vos por su lealtad y bondad. Han venido a celebrar en su fiesta de boda como una gran familia. Kumilach yafa sheli ki nestava varagesh vachalaf lo Kumilach rayati Kumilach yafa sheli ki nestava varagesh vachalaf lo Adena fia Me encantan los finales felices. Y pensé
pensar que si Ruth no hubiera venido aquí para ayudar a Noemí, nunca hubiera encontrado a vos. Y se hubiera perdido de todo esto. Tengo la sospecha de que no vas a venir al lago este fin de semana. No, esta vez no. Tuercas y yo tenemos una sorpresa que planear. Es mejor que no intentes algo gracioso, hombre de lata. Ya casi llegamos. Gracias a Dios. Luisito, tu máquina está tratando de secuestrarme. ¡Ay, no me empujes! ¡Mantén las manos quietas! Muy bien, tía Isabel. Ya puedes abrir los ojos. Oh, ¡Dios mío! ¿Qué te parece? ¿Hicieron todo esto para mí? Pensamos que todos debíamos celebrar las vacaciones de verano juntos. Incluso descargó de esa música que te gusta. Oh, no eres un refrigerador. Eres una rocola que hace helados. Vamos, a comer. Así Vos llevó a Ruth a su casa y ella se convirtió en su esposa. Después, Ruth tuvo un hijo y lo llamaron Obed. Obed fue el padre de Isaí y abuelo de David, el rey de Israel. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Historia.
Labra las naciones, que sanan corazones. Regalo de Dios para ti. Te invito a venir, la historia a vivir. Hermosos tesoros de nada.